En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. En Apaxingán, Michoacán, continuó el cerco militar y de fuerzas federales para garantizar la seguridad de la población. Las calles del centro y también las carreteras que llegan y salen de Apaxingán son objeto de vigilancia. Este lunes, el secretario de Gobierno, Jaime Mares Camarena, negó que haya habido un acuartelamiento del obispo de Apaxingán, Miguel Patiño. Ni el obispo estuvo resguardado en la zona militar número 43, ni el obispo tampoco ha solicitado ningún tipo de resguardo. Esto lo puedo decir con puntualidad porque he confirmado tanto con unos y con otros, con uno o con otro, hablo concretamente del responsable de la zona militar y con el propio obispo esta información. Dijo estar enterado de su ubicación, pero indicó que él no va a divulgarlo. Sí lo sé, pero naturalmente es un asunto personal de él, está en labores de su trabajo como prelado importante como obispo y naturalmente no tengo por qué mencionarlo ni divulgarlo a menos de que lo dijera. Los medios de comunicación le preguntaron sobre las declaraciones telefónicas del obispo Patiño, quien aseguró que está en un curso en la Ciudad de México. ¿Él declaró hace ratito que fue a México a un curso de 8 días? Lo que él haya dicho seguramente está él pues en todo su derecho de mencionarlo, yo no puedo hacerlo. Por último dijo que el obispo no ha solicitado resguardo o protección. Yo le he ofrecido naturalmente estar atento para cualquier necesidad que él pudiera tener. Sin embargo, no ha hecho él ninguna solicitud hasta el momento, ni de resguardo ni de protección. Jaime Mares indicó que el reforzamiento del operativo federal en Apaxingán busca recuperar totalmente la paz en la tierra caliente de Michoacán. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.